Ahora nos vamos a la rural, allí está Marcelo Ortiz, está Andrés Oviedo y están ahora con Gerardo Morales, el presidente del radicalismo a nivel nacional, gobernador de Jujuy, con él van a conversar. Marcelo, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marco? Muy buen mediodía para vos. Gracias a los seguidores de Mensaje Directo de esta hora. El agradecimiento por el tiempo de referencia a Gerardo Morales. Bueno, Gerardo, ¿qué análisis se puede hacer de esta jornada que se... Bueno, muy buena jornada, muy buen trabajo de las fundaciones de Juntos por el Cambio, la Fundación Alem del Radicalismo, Pensar del PRO, la Fundación Ana Aren de la Coalición Cívica y la Fundación, el Centro de Estudios también del Peronismo Republicano. Así que un muy buen trabajo, pero hoy una jornada para escuchar disertantes que son representantes de los distintos sectores de la agroindustria, de la producción, de la innovación. Así que bueno, una muy buena jornada de trabajo que marca el rumbo que está llevando adelante nuestra fuerza política junto por el cambio. A fin de año queremos tener el programa de gobierno, pero que surja de escuchar a los distintos sectores, de cuál es la hoja de ruta que tiene planteado cada sector, cuáles son los problemas que un gobierno debe destrabar desde los pequeños hasta los más grandes, para que podamos configurar el plan de gobierno que le ofrezcamos al pueblo argentino el año que viene. Así que la verdad que estamos muy contentos, una muy buena participación. Han venido expositores de 7 provincias, de la región núcleo. Así que bueno, muy buen trabajo. Morales, da la impresión de que la economía regional se va colando en cada uno de los ítems. ¿Es uno de los ítems principales que tiene como oferta programática el espacio para el 2023? Yo diría que un programa federal, ¿no? Un proyecto, vamos a terminar, en mi opinión, con un proyecto productivista, desarrollista, y que sea eminentemente federal, que no solo ponga la mirada en el área metropolitana. Necesitamos un país que sea gobernado no solo con la mirada metropolitana, del área metropolitana y del conurbano y de capital. Necesitamos un país que sea gobernado con esa mirada, hoy vive el 40% de los argentinos, pero también con una mirada federal, que no solo mire al puerto, sino que se dé vuelta un poquito y que mire al interior del país y el potencial que tiene todas las economías regionales. Acá hemos escuchado referentes que son los que tienen el coraje de producir todos los días y generar trabajo, y que bueno, necesitan que de un Estado que los incentive, no que les ponga el pie en la cabeza. Entonces, hacia allí estamos caminando, hacia un proyecto eminentemente federal, ¿no? Marcos, te subo a la conversación con el doctor Morales. Marcelo, políticamente, digamos, ¿qué configuración imaginan para el 2023? ¿Si debe incorporar elementos del peronismo, si debe buscar figuras de otros arcos políticos para sumar a Juntos por el Cambio? Se habla de la figura de Juan Schiaretti, ¿no? También. Bueno, nos preguntan desde estudios, políticamente, analizando por allí el mosaico que se viene para el 2023, ¿creen que es momento de incorporar también algunos otros elementos de filas del peronismo, Schiaretti? ¿Cómo evalúan por allí el escenario que se viene? Mire, con el gobernador Schiaretti tenemos un buen diálogo, ¿no? Forma parte de una fuerza política. Nosotros tenemos prioritariamente el desafío de consolidar Juntos por el Cambio, con el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica, el peronismo republicano. Sería bueno que se incorporen otros sectores, que tengamos el mismo pensamiento. Lo que sí estamos convencidos, que formemos parte de espacios diferentes, es que hay que terminar con la grieta, que hay que dialogar, hay que buscar. Acá ha surgido mucho de todos los referentes que tiene que haber acuerdo de la política. Si hay que terminar con los que tironean, que se caigan los que tironean, para profundizar la grieta, y lo que necesitamos son grandes acuerdos, para un plan energético, para un plan de inversiones productivas, para un plan educativo, para el trabajo, para un plan de desarrollo científico y tecnológico. Así que esa es la convicción que tenemos, ¿no? Lo que creemos en el diálogo, y creemos que por ahí está el camino. Después vendrán los armados de la política. Nosotros queremos un cambio en Córdoba, queremos que gobierne Juntos por el Cambio. Yo como radical quiero un gobernador radical en la provincia de Córdoba.
Así que vamos a trabajar para eso. Y después sí, establecer líneas de diálogo y buscar consenso con aún sectores que, como digo, estén en otras fuerzas políticas, pero que tengamos un pensamiento similar respecto de lo federal, ¿no? Porque eso es lo que necesita el país para resolver los problemas. Esta pelea que tiene el gobierno nacional no le sirve al país. Están enrollados y pierden energía todo el día peleándose la vicepresidenta con el presidente y en el gobierno también, lo que es realmente lamentable y vergonzoso, y por eso tenemos la inflación que tenemos, y por eso falta combustible y por eso faltan muchas cosas en el país. Así que yo creo que tenemos que aprender de lo que está pasando en el frente de todos, no cometer esos errores. La gente tiene razón cuando reclama política, más diálogo, más acuerdo y que resolvamos los problemas de la gente, y yo creo que eso nos tiene que hacer más responsables a la hora de tener un programa y de gobernar. Bueno, sí, ¿le gustaría un gobernador radical? ¿Le gustaría un presidente también radical? Claro, obviamente, yo estoy anotado también, pero bueno, podrá tocarme a mí, a otra persona, y, o si no, a alguien de Juntos por el Cambio, en eso estamos tranquilos. Lo más importante, por sobre todo, más que el candidato a presidente, que tengamos un buen programa para el país. Le agradezco mucho, quedate muy bien. Bueno, le agradecemos el tiempo y la diferencia, habíamos pautado 5 minutos, rápidamente se lo llevan a Gerardo Morales. Algunas definiciones también de lo que viene ocurriendo desde muy tempranito, Marcos, de pasada a las 9 de la mañana, con mucha presencia nacional. A esta hora estábamos observando que ya María Eugenia Vidal, por ejemplo, está en la ciudad de General Cabrera, estuvo también Patricia Bullrich, bueno, muchísimos referentes nacionales. Seguramente el mismo Gerardo Morales va a estar haciendo el cierre de esta jornada aquí en la Sociedad Rural, en el Salón Principal, pasadas ya las 13:30 horas, en algo que va a estar durando alguna de estas 4 exposiciones, donde ha atravesado el eje del trabajo y las economías regionales a casi todas hasta la hora 14. ¿Qué se está diciendo allí, Marcelo? ¿Qué se está planteando? Porque lo que se viene a buscar aquí, Juntos por el Cambio, precisamente es ir definiendo una propuesta anclada en lo productivo, ¿no? Muy relacionada con la economía y con la dinámica de funcionamiento que tiene el sur provincial. Bueno, muchas experiencias que tienen que ver con el maní, con la carne, y en este preciso instante que, bueno, nos molestamos y lo sacamos 5 minutitos a Gerardo Morales, está exponiendo Manuel Ron, experiencia de lo que ha sido Bio 4 en nuestra ciudad y lo que ellos creen que es el futuro del biodiesel, claro está, ¿no? En un pedido prácticamente de los productores de que, claro está, el maní siga siendo una economía regional y no ser tomada de manera disociada como viene siendo tomada por el gobierno nacional. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias desde allí, desde La Rural. Cualquier cosita retomamos el contacto con vos. Cómo no, con todo gusto. Abrazo grande, Marcos. Era Marcelo Ortiz con Gerardo Morales, el presidente de la UCR a nivel nacional, gobernador de Jujuy, anotado en la carrera como precandidato a presidente. Y lo que decía Morales, por un lado, la preocupación con respecto al escenario nacional, tanto en lo político como en lo económico. En lo político, la pelea permanente y expuesta en lo público entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández. Cristina tratando de torcer el rumbo económico principalmente del gobierno nacional, pero también la configuración y la toma de decisiones políticas. Y por otro lado, Juntos por el Cambio, tratando de primero configurar una propuesta, pero por supuesto todas las fuerzas políticas, las coaliciones o los partidos políticos, llegan a un momento que tienen que ofrecer personas a la comunidad, candidaturas, y en esa decisión está Juntos por el Cambio. Llega con varios precandidatos bien posicionados, tanto del radicalismo como del PRO. Entonces está en ese proceso de definición que ayer, cuando hablábamos con Miguel Ángel Pichetto, señalaba que necesariamente deberá confluir en 2 fórmulas antes de fin de año para que esas fórmulas puedan ir a una instancia de internas y que allí surja el representante de Juntos por el Cambio. Y que cualquiera sea el representante tenga una propuesta común que precisamente lleve las ideas y las propuestas de Juntos por el Cambio. Y un tema interesante que decía Pichetto, que lo planteó aquí en Río Cuarto, es que el próximo gobierno, el de 2023, no tiene ya oportunidad de fracasar. No tiene la chance de fracasar porque van a ser
dos gobiernos sucesivos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, con fracasos muy grandes en la gestión económica, en el resultado social de sus gobiernos, y por lo tanto eso impacta en la política, en la legitimidad, no solamente del gobierno, sino también de todo el sistema político. Y de allí el riesgo de que la gente no encuentre en la política una respuesta y busque outsiders, como por ejemplo Javier Milei, que ha crecido, si bien en los últimos tiempos ha tenido un decrecimiento importante fruto de sus propias declaraciones. En esto está la oposición, en esta conformación de un polo y de una propuesta para 2023. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.